Sagastri, la ciudad perdida. El cabecico de las ruinas, donde a decir de las gentes del lugar aún resuenan los ecos de civilizaciones legendarias, fue y aún sigue siendo un lugar mágico, misterioso, turbador. En las noches de luna se mezclan los olores de los ritos y las ofrendas a Júpiter con las voces de antiguos guerreros que piden a sus dioses un lugar en el Olimpo. La magia de los sueños nos permite un viaje en el tiempo que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las lluvias torrenciales dejaron al descubierto un hallazgo fascinante: el Ara de Júpiter, la piedra roseta que nos llevará a la ciudad perdida de Pegastri. Ubicado en el margen derecho del río Kipar y a la izquierda de la carretera que une la pedanía del Escobar con la actual Cejín, nos encontramos con el cabecico de Roenas. Los vegastrenses, fundadores del asentamiento, construyen su poblado en un lugar privilegiado, cerca de recursos naturales que les permiten subsistir. Comercian y reciben influencias culturales de otros pueblos cuyos barcos surcan el Mediterráneo, griegos y fenicios. Estos últimos aportaron el torno de alfarero, lo que motivó la rápida aparición de una generación de extraordinarios ceramistas. Tanto es así que su producción alfarera perduró a lo largo de varias generaciones, mucho después de que fueran sojuzgados y dominados por el águila de Roma. Valientes guerreros y magníficos jinetes participarán en los conflictos bélicos que tienen como escenario el Mediterráneo occidental. Pero no todo es guerra en este periodo. La religiosidad del mundo ibérico se tiene también poco estudiada, pero lo que sí sabemos es que había muy pocos templos, o casi ninguno, pero sí había lugares mágicos o lugares sagrados, como podían ser fuentes, ríos, valles, ¿no? Aquí concretamente, muy cercano a este yacimiento, está el santuario de la Fuente del Recuesto, que como su nombre indica, pues estaba al amparo de una fuente y de un pequeño bosquecillo que habría, y lo que sí se encontraron fue gran cantidad de ofrendas que allí depositaban la gente, pues para pedir alguna merced a los dioses, las compraba, las adquiría y las ofrendaba allí en el santuario y las rompía. Estamos ante el ocaso de una cultura autóctona que pronto será absorbida por la tecnología y el progreso de una poderosa civilización en pleno proceso de expansión: Roma. La conquista en el año 209 a.C. de la ciudad púnica de Cartagena por parte de Publio Cornelio Escipión supone un cambio trascendental en la historia de la península ibérica y de nuestra región. La llegada de Roma supuso un cambio de alta política. A la gente Roma no la molestó mientras no fueran rebeldes. Lo que se organizó fue un tipo de atracción, por la tecnología, por los monumentos, por la forma de guerrear. Los romanos eran invencibles en la guerra y eso suscitaba el terror de los pueblos que se les enfrentaban. De manera que Roma creó una estructura político-militar, más política que militar, porque militar, una vez que castigó duramente al comienzo, ya no le hizo mucha falta, y la cultura indígena siguió viva y muy respetada. Roma no negó las divinidades ni los usos y costumbres. De un sencillo poblado rural, pasamos en el tiempo a una gran urbe. Aún así, pasarán más de 100 años hasta que Pegastri se convierta en un municipio romano, ajustado a los cánones y estética de la metrópolis, y plenamente integrado en un extenso territorio con capital en Cartagonova. La tranquilidad reinante se refleja en la ciudad. Edificios característicos de época clásica son levantados, y en lo más alto de la Acrópolis se construye un foro con las edificaciones públicas complementarias en un municipio de esta categoría. En su entorno se establecen nobles patricios venidos de Roma. Construyen villas rústicas y tienen a su cargo grandes extensiones agrícolas. La vid, el olivo y el trigo dominan el paisaje.
Las villas romanas jugaron un papel importantísimo en todas las ciudades del imperio, porque estas se encargaban de producir el alimento que se consumía en las ciudades. En las villas de campo eran pues como los cortijos actuales nuestros. Eran extensiones de terreno normalmente grandes donde se cultivaba el trigo, donde se cultivaba la aceituna, que bien, o bien se consumía fresca o bien en forma de aceite, y sobre todo pues también el vino. En los tres cultivos mediterráneos eran los que estas eran las encargadas de producir el alimento. Poco a poco, una impresionante cultura se abre camino, siendo sus imponentes obras de ingeniería el testigo que nos permite admirar y entender su legado. En muchas de esas obras se emplean sólidos sillares de piedra, ladrillos y un hormigón de enorme consistencia. El foro era de forma rectangular, situado generalmente en el centro de la ciudad y constituye el punto de encuentro de los ciudadanos. Tenía un pórtico que se extendía a lo largo de toda la construcción y que conformaba una plaza central descubierta donde se celebraban las reuniones y el mercado, y donde encontramos los edificios civiles y religiosos más importantes. Pero sin duda fue un día de gran alborozo para los ciudadanos de Begastri, aquel en el que se puso en servicio el acueducto. Durante varios meses se construyó una impresionante infraestructura hidráulica destinada a trasladar el agua pura desde un manantial natural situado a 604 metros de altitud hasta la ciudad, salvando un desnivel de 76 metros. En el primer tramo encontramos un canal que recorre 170 metros hasta alcanzar el Arroyo del Paraíso. A continuación, un arco de más de 16 metros de altura consigue salvar el arroyo. El resto del canal, fabricado con mampostería irregular que resulta menos onerosa, introduce el agua en el interior de la ciudad, donde se depositaba en cisternas, con capacidad para abastecer a los edificios y fuentes públicas más las viviendas privadas. Además, existía una compleja red de extracción de las aguas sucias evacuadas mediante conductos subterráneos o cloacas. El ciclo del agua llegó a ser muy complejo y avanzado. En las ciudades romanas, el acueducto, el agua, era un elemento esencial. Roma fue, a diferencia de todo lo anterior y de lo que vino después, una cultura eminentemente apoyada en la cultura del agua. No había ciudad romana que no tuviera un surtimiento de agua a través de acueductos o conductos determinados. Aquí en Cejín lo bueno es que el acueducto se ha conservado en uso y hasta el día de hoy sigue funcionando en la llamada acequia de la Pollera. La prosperidad perdurará en el asentamiento durante varios siglos, pero en los últimos años del siglo III de nuestra era, la ciudad se ve obligada a fortificarse a toda prisa. Llegan noticias aterradoras a Begastri. Los bárbaros del norte desafían al imperio. Francos y alamanes siembran el terror en toda la costa mediterránea. No hay tiempo para buscar una cantera ni para tallar los sillares como Dios manda. Muy a su pesar, los ciudadanos deciden sacrificar buena parte de los espacios públicos. Desmantelan los edificios más notables de la ciudad y utilizan sus materiales constructivos para levantar una muralla que les permitirá sobrevivir. El recinto superior quedará protegido por una muralla inexpugnable de unos 5 metros de grosor y alrededor de 11 metros de altura. Construida con doble paramento de sillares, es rellenada en el centro con un compacto de piedra trabada con cal. Su parte superior debió disponer de pretil y almenas, así como de un espacioso paso de ronda que permitía la defensa vertical del recinto. Entre los paños dispuso de diferentes torres de planta rectangular. En el flanco sur se abre la que debió ser la puerta principal. Su defensa fue reforzada con especial interés, siendo flanqueada por dos torres semicirculares que avanzan sobre la línea de muralla. Probablemente dispuso de más puertas, aunque solo se conoce un segundo acceso en el extremo oriental, aprovechando la convergencia de las cortinas oriental y septentrional. Su acceso, acodado con una torre saliente, ralentiza y dificulta el ataque enemigo. A partir de ese momento, unas sólidas murallas encaladas para enmascarar su construcción irregular se convertirán
en la imagen predominante de la ciudad. En el interior de la ciudad, la dinámica urbana se transforma. El foro es ocupado por viviendas particulares. El trazado urbano se hace denso y las calles más estrechas e irregulares. Bajo el gobierno de Teodosio, el cristianismo pasa a ocupar una posición predominante, convirtiéndose en la religión oficial del imperio, una vez prohibido el culto pagano. Los restos de sarcófagos paleocristianos, hallados en Begastri, confirman la temprana implantación del cristianismo en el sudeste peninsular, produciéndose con la muerte de Teodosio la división definitiva del imperio en Oriente y Occidente. Conllevará la aparición de nuevos problemas religiosos en Hispania durante el siglo V. Los visigodos, cuando vienen, son ya cristianos, son arrianos, pero son cristianos. El problema en esa época es que la sociedad vive una época, unos tiempos muy duros, viven guerreando continuamente, las víctimas son siempre, como toda la vida han sido, los campesinos, las mujeres y los niños y los ancianos. Los otros se van a la guerra y en ese tipo de situación, pues los visigodos se integran con los poderosos, se van haciendo dueños del terreno y el gobierno, cuando se implanta el gobierno visigodo, pues trata de ser razonable en la medida que entienden ellos la racionalidad. Los visigodos viven un régimen aún gentilicio de tribus, de clanes. Los hispanorromanos ya están en un régimen mucho más cívico y la convivencia pues se va haciendo cada vez por acercamiento por ambas partes, pero no resulta fácil y seguramente habría no pocos problemas. Los concilios nacionales y provinciales del reino visigodo se transformaron con el correr del tiempo en fuente de consulta para la liturgia, la disciplina y la praxis pastoral de la Iglesia, convirtiéndose en una fuente importante del derecho eclesiástico. Más a fines del primer tercio del siglo VI, Justiniano intenta reconstruir el Imperio Romano en toda su antigua extensión, y ello le lleva a traer sus ejércitos a Hispania. Desembarcando en Cartagena, logran dominar un amplio territorio que abarca desde el sur de Valencia hasta el Algarve portugués, controlando el Mediterráneo hispano y con ello el comercio en la zona. Begastri se convierte en una ciudad bizantina durante unos 50 años, cobrando la ciudad en este periodo una importancia geopolítica impensable hasta entonces. Begastri se convertirá en esa época en un núcleo importante para defender su frontera e incluso en foco de atracción de la población circundante. Probablemente fueron los bizantinos quienes reparan la muralla superior y construyen la muralla del recinto inferior para proteger a la población de las incursiones visigodas. La segunda muralla es bastante más modesta que la anterior. Fue construida con sillarejo que alcanza algo más de un metro de grosor. Su trazado parece querer cerrar la mitad occidental del cerro. Arranca en el eje del flanco norte de la muralla anterior y se prolonga en línea recta unos 30 metros, quebrando a continuación en dirección oeste. Este periodo tumultuoso culminará con la victoria del gran general visigodo Suintila, que consigue expulsar a los bizantinos en el año 620. La capital bizantina, Cartagena, quedó destruida. Ya nunca recobrará el esplendor de antaño. Otras ciudades cobran protagonismo. La capitalidad del sudeste peninsular se traslada a Orihuela. Mientras, Begastri mantiene el esplendor de la época bizantina y es sede episcopal. El trazado urbano se ha transformado. Ahora es medieval. Las calles ya no son ortogonales, convirtiéndose en angostas e irregulares. Las casas reflejan el orden social de sus moradores. Desde el palacio episcopal situado en la cúspide de la sociedad hasta unas simples covachas donde malviven los siervos. La agricultura y la ganadería siguen la estela de los esquemas clásicos, aunque con rendimientos menores. El comercio, la economía en general, precisa de estabilidad política, y las luchas entre la nobleza visigoda
hacían imposible un prolongado periodo de tranquilidad. Aún así, en un sector céntrico de la ciudad, junto a la puerta sur de la misma, se construyó probablemente en el siglo VII un edificio de grandes dimensiones, donde se han identificado diferentes elementos arquitectónicos que parecen indicarnos su función como basílica. Sin embargo, la basílica fue el centro espiritual de la comunidad. La basílica, pues, era el templo más importante que existía. Se sabe que había una basílica dedicada a San Vicente y varias inscripciones lo corroboran, como es la del obispo Vital y la del obispo Acrúmino, ¿no? Uno con el altar y otro diciendo que hay tal edificio, ¿no? Allí, pues, se realizaba el culto. El obispo no residiría muy lejos de ella, y entonces, pues, toda la liturgia, toda la vida religiosa se centraba en ese edificio. Su papel fundamental era el que, en una época en la que los militares todo lo controlaban, eran tiempos duros de guerra continua, de saqueos y de luchas, el obispo era un poco el que ponía razón en la convivencia y ponía lo que podía. Posiblemente hubo algún obispo que también fue guerrero, pero no es normal, no es probable. Se ocupaban del tema del culto y de la paz en la región, fundamentalmente. Son estos obispos los que en las ceremonias de consagración de iglesias y altares usaban con frecuencia cruces de bronce, como la encontrada en Begastri. Esta, la peculiaridad que tiene, es lo antigua. Esta es una de las más antiguas de España y su función estaba, pues, principalmente encima, sobre el altar mayor, dedicada, por la simbología tan grande que tiene. Es el monograma de Cristo con la Ro en su parte superior y el Alfa y Omega pendiendo de los brazos. En realidad constituye una alegoría a nuestro Señor. El uso de la cruz en este momento es absolutamente clave. Si algún día os asomáis a Constantinopla o a Capadocia, veréis que hay cruces por todas partes, son todas del siglo VI. Es el momento en el que ha tenido más auge el culto a la cruz. Pero todo periodo de crecimiento conlleva su decadencia. Y en Begastri será el 688 después de Cristo el año que marca el punto de inflexión del esplendor hasta entonces disfrutado por los ciudadanos de la urbe. Este año, la ciudad deja de ser sede episcopal, con la consiguiente pérdida de influencia política, económica y religiosa. Al final del periodo visigodo, la vida urbana decae y se produce una militarización del gobierno, lo que, unido a la llegada de diferentes tribus musulmanas a la zona por el año 711, supondrá la decadencia final del periodo visigodo. La población se dispersa definitivamente y los núcleos de población se diversifican. La ciudad inicia una lenta e inexorable decadencia, hecho que ha quedado testimoniado por el deterioro y la destrucción sistemática de las murallas de la Acrópolis a partir del siglo IX. Y no será hasta los albores del siglo XXI, cuando los extraordinarios hallazgos arqueológicos en su superficie, así como los diferentes estudios científicos llevados a cabo por la Universidad de Murcia, nos lleven de nuevo hacia un futuro esplendoroso para el yacimiento, basado en la puesta en valor del mismo a través de diferentes actuaciones para recuperar y devolver a la sociedad los tesoros de un pasado que nos espera en Begastri, la ciudad perdida.